No, gracias. Ana, Momo. Bueno, tenemos que... Hoy me iban a dar la fecha de la operación. No, no se puede operar. Se van ya a la dirección. Vamos. No. ¿Hacemos algo esta noche? Hay que limpiar el baño. Está todo mojado. ¿Qué pasa? Salud de Sandro preocupa a sus médicos después de la última operación a la que fue sometido anoche a raíz de una afección. Ay, perdona, ¿me querés que lo apague? No, no, bueno, pero sí abro la ventana. Se le practicó el 20 de noviembre pasado en el Hospital Italiano de Mendoza. El paciente está crítico, está... ¿Y cómo está Sandro? Mal. Se va a morir. ¿Vos cómo estás? No tan mal. ¿Cuándo te operan? No sé. ¿Y cómo está la futura mamá? Bien, muy bien. Con muchos gastos. No. Pero contentos igual. Sí. Pero son una bendición. Sí. Te conté, ¿no? Lo que le pasó a una amiga mía. Tiene tu edad, más o menos. Quedó embarazada por quinta vez. No lo quería tener, va. Quería, pero no tenía un mango, pobre. Lo fue a ver un cura. Le dijo, padre, no sé qué hacer. No quiero abortar, pero no tengo alternativa. El cura le dice, hija, siempre hay una alternativa. Tus otros hijos, ¿qué edad tienen? El mayor 12, la nena 9, los otros 4 y 2, ponele. Pénsalo, hija. Todos implican un gasto. ¿Por qué priorizar a unos sobre otros? Claro. ¿Y abortó?
No, mató al de 12, que era el que más gastaba. Mentira. No le hagas caso. En el recreo te espero por la oficina si firmás la licencia, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Ya copiaron? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto me falta para que vaya a mi casa? ¿Tienes un cigarrillo? ¿No me has dejado de fumar vos? ¿Estás bien? Sí, ¿por? No, por nada. Si tus chicos se están descontrolando, decíles algo. A los que hagan lo que quieran. Se están divirtiendo. Esa no es manera de divertirse. Bueno, la licencia por intervención quirúrgica es de una semana nada más, pero no te preocupes porque eso lo vamos viendo. Ah, espera, necesito dos teléfonos que me des por cualquier cosa de urgencia para poderme comunicar. No hace falta. Pero como algún familiar o algún amigo que tengas... ¿Qué pasó? Se murió. ¿Qué? ¡Sandra! Terminó el recreo. ¿Qué te pasa? ¿Me puedes decir qué te pasa? Nada, que prefiero que no nos veamos más. Eso. Cosa es una travesura, un juego, y otra muy distinta es un acto de violencia. La escuela siempre les dio todo. Además de enseñarles, acá tenemos profesionales que estamos para escucharlos. Entonces, si hay algún problema, lo conversamos. No hay nada que no tenga solución.
te pasa? Nada. Me duele un poco la cabeza. Pero ya se me va a pasar. ¿Podés creer que estos mocosos no saben quién es Sandro? ¿Quién era? Ahí están de vuelta. Los voy a matar. Yo no sé qué tienen en la cabeza. ¿A quién se le puede ocurrir divertirse jugando como renacuajos? Oh, mirá, todo mojado. Muy bien. Muy bien. Ojo ahí, Tierra del Fuego. Mirá, te están faltando, ¿eh? Muy bien. Cuando termine con la Argentina, vamos a seguir con Brasil. Sí, yo estoy bien. Cielo sobre este suelo en el que yo nací.